Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están regañados o qué? Pues buenas tardes, eso, ya ¿todos comieron bien? Una, una, un comentario rápido, no está el señor, no está el oficial Peña aquí aún todavía, nadie lo ve, pero él va a preguntar muchas preguntas a los que están ahí atrás, a todos los que están atrás, ya se escondió el oficial, se fue, verdad para... Las, las, los de allá de atrás son los que están preguntando más, la cámara se va a enfocar más allá y te van a hacer la entrevista a la salida. Los de acá casi no. Solo les invito a que se vengan hacia enfrente. Los que están atrás, vengan. Sí, vengan, no pasa nada. Son los que vienen premiados, las, los CIAs de enfrente. <laughs> y es algo chusco, ¿ok? Sean todos bienvenidos, buenas tardes una vez más a esta sesión de Bridge Connect. Eh, eh, reciban todos una cordial bienvenida de parte de nuestro alcalde, el doctor Ambrosio Hernández, nuestro director del puente Luis Bazán. Esta mañana vamos a estar esta tarde, perdón, en la mañana ya, ya pasó la mañana. Vamos a estar tocando lo que es la importancia del último de lo más reciente de Is. Todas las dudas, preguntas y comentarios por haber. Creo que es hoy el momento de que ustedes hagan la pregunta. Aquí donde yo estoy parado, aquí. ¿Es donde usted se quiere parar? ¿Para qué? ¿Por qué esta clase, esta sesión está siendo transmitida en vivo? O sea, ¿todos hablan español? ¿O somos inglés alguien? ¿Nomás el oficial es inglés? Ustedes, para afuera, por favor. So, so pretty much this is live stream. Esto es eh, transmitido en vivo. eso queremos que todos se escuche bien. Ahí donde está, se está transmitiendo en vivo. Eh, sabemos que por los horarios del puente y los programas pilotos que, que tenemos ahorita en el puente de FAR hay unos cambios y, y eso a algunas personas no les, no les permitió llegar aquí. Y esa es la razón de por qué y no nada más se está transmitiendo en vivo. En so, este momento es lo que queremos, que usted haga sus preguntas, veremos que ella está bien preparada ahí para hacer sus pruebas ahí. El oficial yo sé que le va a dar un premio ahí a lo mejor. Eh, a la, y, y, y con esto dicho, tengan todos reciban una bienvenida, eh, Bridge Connect, eh, y que todos tengan un buen verano, eso es lo que estamos esperando. A mi salida, tenemos dos salidas de emergencia, los exits del edificio, si acaso, algo ya saber, ya están en la salida, la entrada principal, al fondo, a la derecha, a la derecha, están los baños, ya sea los WC, el baño de hombre y mujer. Y así, sin nada más, sin nada menos... Vamos a darle un fuerte aplauso al oficial Peña, que, que sabemos que siempre está a la vanguardia, siempre está atento de cada uno de ustedes y, re, y aquí está. Y, y su servidor Freddy, estamos a la orden. Y este pues se lo dejamos a él. Pues muy buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes. Esta tarde para variar vamos a estar hablando acerca del programa IS de la aduana. Y vamos a estar viendo cosas muy interesantes. A diferencia de otros eventos, eh, el día de hoy vamos a estar dando a conocer por primera vez el diccionario de los problemas que tienes al, al elaborar el manifiesto electrónico. Y esto es va a ser con la finalidad de que ustedes ah, tengan una perspectiva más clara con qué es con lo que están tratando. A la hora que están haciendo un manifiesto electrónico, si se les presenta un mensaje de error saber exactamente en dónde está el error, a dónde dirigirse y cómo corregirlo. Esa es la finalidad. ¿verdad? La finalidad es ayudarlos a ustedes para que al final ustedes me ayuden a mí. Dentro de los otros temas que vamos a estar tocando el día de hoy, eh, van a estar el programa de desarrollo e implementación de leyes, que en sí no es otra cosa más que qué es lo que viene para el leyes en el futuro. Qué más uh, desplazamientos vamos a tener, qué otras cosas nuevas más van a estar viendo ustedes en el en EIS. Uh, problemas en el lote de importaciones. Esto es con la finalidad de que ustedes vayan viendo los errores que ustedes están haciendo a la hora de elaborar el manifiesto, que muchas de las veces ustedes no se dan cuenta y están ocasionándose inspecciones ustedes mismos, uh, pérdida de tiempo y esos, todas esas cosas. Posteriormente, vamos a estar hablando acerca del programa piloto que estamos llevando en el puente de FAR. Eso es con la finalidad de que ustedes vean el, uh, las estadísticas y uh, cómo nos está ayudando a desalojar un poquito más el, uh, el procesamiento en el lote de importaciones. Y ya para el último, vamos a ver las diferentes cuentas de leyes. Y esto es uh, debido a que. Muchos de ustedes tienen la idea, idea equivocada de que LEIS es solo para transportistas y solo para agentes aduanales. ¿no? Y en realidad, el LEIS está configurado de una manera en la que ustedes van a ver que hay un sinnúmero de cuentas que les pueden a ustedes ayudar um, a la hora de cuando están haciendo un manifiesto electrónico, que todo el mundo contribuya y al último pues, se presenta el producto terminado, que es en sí el manifiesto electrónico. Vamos a entrar con el primer tema, que es el diario de los errores del manifiesto electrónico. Este es el, el diario del, del, de, la, de los errores del manifiesto electrónico. Uh, se alcanza a ver muy, muy pequeño por ahí, pero para que ustedes vean, el primero dice, amended code not filed for shipment chip, number. Y te dice el sitio donde está, en el shipment, en el embarque el campo la, en el Reason Code, código de la razón, y te dice, uh, se le olvidó poner la razón en la sección del embarque shipment cuando estaba haciendo una enmienda. El campo está arriba del campo shipment control number, siempre debe usar la razón clerical error cuando está haciendo el cambio, error clérico. Cuestiones así, eh, ustedes las van a tener. Uh, tal vez ahorita, si le toman una foto, va a salir un poquito borroso, pero está a su disposición en la página www.cbp.gov. Buscan ustedes la, pesca, la pestaña ahí de intercambio comercial, trade, buscan todo lo pertinente a ley y ya cuando abre la, la página de Leis, entonces buscan ustedes entrenamiento. Y parte del entrenamiento que tienen ustedes ahí va a estar así como dice ahí en, en español el diario de los errores del manifiesto electrónico. Entonces ustedes ya lo pueden consultar ahí. De esa manera, cualquier error que ustedes estén haciendo les va a decir en dónde están haciendo el error y cómo corregir el error. ¿Por qué, por qué les está dando ese mensaje? ¿Estamos? Yo espero que esto les sea útil a ustedes a la hora de elaborar los manifiestos. De esa manera, cualquier error que les manifieste, ustedes van a saber cómo corregirlo. Y de esa manera, pues me van a invitar más, más broncas a mí. Como ustedes pueden ver, es variado el, el, el directorio. Hay para todos los errores ahí que se puedan imaginar, Ha habido, y sí, por haber. <coughs> ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Vamos con el segundo tema, que es el programa de desarrollo e implementación del programa ACE. ¿Qué es lo que viene en el futuro para ACE? Estamos viendo ya que en junio se están haciendo el desplazamiento para los embarques que vienen um, masivos, que vienen con demasiada carga, con demasiados productos, uh, quizás vengan con 5, 10 entradas, cómo, ¿y cómo lo van a hacer para manejar? Está apenas en la etapa ahorita de uh, prueba, lo están, uh, lo están probando, están a... Uh, um, Uh, lijando, puliendo, lo están poniendo al día, a diferencia de antes que se daba el desplazamiento y luego se comenzaban a corregir los errores uh, sobre la marcha. Ahora, en, en base a toda la experiencia que se tiene ya de estar trabajando con el programa es la aduana lo que está haciendo es lo comienza a probar. Comienza a probar, comienza a ver cuáles pueden ser los posibles errores, hace los ajustes, hace los cambios necesarios. Y una vez que ya está bien comprobado que el sistema está funcionando, entonces ya hace la implementación. Se entra a la fase esa. Esa es la forma en que estamos trabajando ahora para tratar de evitar un poquito más de los contratiempos. El más específico que viene y el más significativo para nosotros va a ser precisamente un desplazamiento que va a llevarse a cabo entre agosto y octubre del 2019 para la sección 321 del informal. Este no es el informal que ustedes están acostumbrados a tratar con en, en el uh, diario o cotidiano trato en el lote de importaciones. El que estamos acostumbrados a trabajar con él es el de menos de 2.500 dólares. Uh, no se tiene que hacer una entrada formal. Y este es únicamente para personas, uh, podríamos así llamarle personas comunes, no personas que se dedican al comercio, ¿no? Porque vamos a ver, el ejemplo que les daba en la mañana es, si una persona va y compra block en, uh, en Reynosa, porque le sale más barato para construir su casa, y lo trae para acá y la cantidad de block no pasa a los 2,500 dólares, pues no le vas a exigir a esa persona que aparte de, de, de todo esto que va a pasar, tenga que ir a contratar un agente aduanal tenga que hacer una entrada formal, tenga que pasar por todo el proceso, ¿me entiendes?, Ahora son uh, eh, cuestiones que están sentadas, se les da el beneficio y es una vez por mes, más o menos el cruce. Les comentaba también si en la aduana comienzan a ver que comienzan a, a hacer muy uso muy seguido de esto, pues es, como esto es una excepción nada más a la regla, como lo dicen, y es únicamente para las personas eh, normales que no se dedican al comercio, uh, te van a pedir que te vayas formal aunque no pasen los 2.500 dólares, pero por el solo hecho que lo estás haciendo muy repetitivo, te van a pedir que te vayas formal. So, esta va a ser una, uno de los beneficios, las personas que se van a ver beneficiadas más por este desplazamiento que viene de la sección 321, va a ser gente como uh, los que traen paqueterías, los que traen mensajería, um, estafeta. DHL, FedEx, todos se ayudan. Ellos, ellos sí se van a ver beneficiados con, con esto. Y es que imagínense para ellos que estén tratando de dar de alta carta por carta, paquete por paquete y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces por eso se está haciendo este desplazamiento en el que van a poder ellos capturar toda la información, vertirla sobre el manifiesto electrónico de una manera más sencilla. Para ellos va a ser mucho más sencillo. Okay. Vamos a ver los problemas ah, los problemas más frecuentes que estamos encontrando en el otro importaciones de FARC. Eh, lo que Lo que estuve haciendo en días pasados, yo me fui con la gente que tenemos en el otro importación, que se dedica precisamente a resolver los problemas de manifiestos el electrónicos que traen errores, que vienen a... Ah, Equivocados, cualquiera de eso, y estuve empapándome para tratar de ver qué es lo que están haciendo ustedes que está causando que los manden a revisión o que los manden a rampa. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que, que, que cometen? Y nos vimos ahí por ahí que los más frecuentes son de chofer, en las placas de camión o de la traila, en sí, los errores en la entrada, en el número de la entrada, en el trip number. O con el pago de DTOPS hay mucha confusión también. Y eh, por último, por ahí eh, incluí uno que me pidieron los compañeros de agricultura, en los que ustedes están haciendo unos errores ahí grandes que les están tomando mucho tiempo el resolverlo y que es un error que si ustedes hacen la corrección, créanme que les va a evitar esa pérdida de tiempo tan grande que están teniendo por ahí. En el chofer. <coughs> Eh, si tu chofer tiene cualquier tipo de error, y yo no sé, no, eh, a veces no entiendo cómo es que, que se pueden llevar a cabo ciertos errores. Porque por lo general tú tienes control de la base de datos del programa ACE, si capturas tus choferes en la base del programa de, de datos del ACE. Si lo jalas con la credencial fas, eh, todos los datos están sentados en el sistema fas. La única forma en la que yo veo que tú puedes cometer un error es cuando utilizas el chofer por un, sol, por un solo cruce. Y sinceramente se me antoja un poquito uh, contraproducente el que ustedes hagan eso. La razón es porque ustedes tienen 2.500 espacios en la base de datos del programa ACE para que ustedes graben ahí sus choferes. De esta manera, si tú tienes un chofer que no lo usas todos los días, que lo usas para cruzar de vez en cuando, no es, no es muy frecuente, pero tú lo usas de vez en cuando, grábalo en el AIS. O sea, tienes hasta 2.500 espacios ahí, nada más para choferes. ¿Okay? Hay una sola compañía a la que le hemos tenido que abrir, y eso fue en más espacios y fue en cajas. Pero fue una de las compañía, es una de las compañías más grandes de transporte en Estados Unidos. Y a ellos sí tres veces le tuvimos que abrir el... Los espacios para las cajas y se puede hacer. O sea, un día tú llegas a las 2.500 unidades ahí en choferes, en camiones, en cajas y necesitas más espacio, se abre otro espacio hablando al, al escritorio de ayuda del programa AIS y se puede hacer, ¿verdad? Sí lo podemos hacer. Pero entonces no comprendo yo cómo a veces ustedes tienen errores en la fecha de nacimiento. Yo entiendo que a veces se te puede ir y puedes cambiar un 1 por un 9, no sé, algo comprensible, a un solo, un solo dígito que esté mal. Pero caramba, ya cuando llega tu chofer allí y de plano yo veo la fecha de nacimiento y es 0059 el año, y estás esperando ver a Matusalena ahí, ¿y ¿dónde está? El, ¿Cuál es el más viejito de todos aquí? Y aún así, pues imagínate más de, más de 1.900 años de edad. O de plano te llegan y te dicen eh, la fecha de nacimiento es tal tal del 2019. O es un tal bebé. Que, o sea, cuestiones de esas, necesitamos ponerle más atención. Tienes que poner atención en una cosa. La fecha de nacimiento es el único campo en el ACE, en la base de datos, que tú no lo puedes modificar. Una vez que tú capturaste ya la fecha de nacimiento de tu chofer en el ACE, y si te, si te equivocaste, tiene que mandarse toda la información, tiene que mandarse corroboración, corroboración, y esto no es otra cosa más que los documentos de migración del chofer, en donde se especifique la fecha de nacimiento de él, mandarlos al escritorio de ayuda de ACE y ellos son los únicos que pueden hacer el cambio. No te aconsejo que vuelvas a dar de alta a otro chofer, vas a tener un montón de problemas, te va a decir que ese chofer ya tiene asignado un número en el ACE. Y no te, no te va a dejar, te va a comenzar a crear un, un sinnúmero de problemas. <coughs> en el nombre, por favor, este, pues imagínense nomás. Ah, el nombre más común eh, entre los hispanos es Juan. El apellido más común en México es García. Entonces. Tú tienes un chofer que se llama Juan García Martínez, y por la flojera o por lo que tú quieras, porque se te hace más cómodo, nomás le pones Juan García. ¿Te imaginas el problema que le estás creando a ese hombre? ¿Cuántos Juan Garcías hay en el mundo? Y luego de esos Juanitos García, hay unos que son medio traviesos, ya tienen por ahí algunas cuentas pendientes, Entonces, nomás llega tu chofer y a revisión, sí. y luego me hablan a mí y me dicen, oye oficial, pues qué está pasando, pues cada vez que llega mi chofer ahí, shush, para revisión, shush, para revisión, pasa en la mañana, para revisión, va en la tarde, para revisión, le cambiamos el camión, a ver si hay el camión, para revisión, pues tú mismo le estás creando el problema. En el FAS ya están corrigiendo ese, 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 ese problema. Y de hecho, problemas que tengas con la, con la credencial FAS, mándalos al centro de enrolamiento del FAS. Ahí eran saldúas. Y ellos te, te deben de corregir los errores. El caso más común que teníamos era apellidos como este. Si lo ponían en español, el, 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 luego el sistema lo identificaba mal y decía, pues, cuando lo ponían en español, pues, ¿qué me están poniendo? Yo esa, esa letra ñ yo ni la conozco, y boom, para revisión. Lo marcaba como un dígito, uh, yo creo que extraterrestre o algo así, <laughs> marciano o algo así, y, y, uh, y decía: No, pues este no es del alfabeto americano, y va para, para revisión. Entonces, lo más fácil era mandarlo al FAS, y en el FAS te lo corrigen el, el problema. Eh, yo entiendo también cuando la fecha viene equivocada por el formato, ¿verdad? porque ustedes están muy acostumbrados a utilizar el formato mexicano, que es día, mes y año. Y nosotros en Estados Unidos utilizamos mes, día y año. Entonces, este, entiendo que a veces puede haber ese, ese tipo de error. Ahí no hay, no hay tanto problema. El problema es, como les digo, ya cuando me viene una un uh, año de nacimiento que pues, no, no está ni cómo ni cómo poder justificarlo ahí es donde está la cosa en el nombre a veces que <coughs> yo no entiendo a los choferes porque y, y les digo personalmente a los choferes porque tú le entregas el manifiesto electrónico a tu chofer y le dices ten órale mi mico él recibe el manifiesto electrónico y si él se llama Juan Pérez y ve que ahí dice Francisco Martínez y como quiera se arranca y se va o sea, debe ser una de las primeras cosas que él debe de pensar, oye yo no soy Francisco Martínez y decir está mal, mira yo no soy este chofer pero así lo agarran y así se van, o será la prisa de que ya les surge de, de, de cruzar no sé, total es que se vienen llegan a la aduana y luego se van a encontrar con ese problema ¿Sí? van para revisión y de ahí a que se den cuenta cuál es el error y todo eso pasa tiempo y están ustedes son los que están perdiendo tiempo el chofer está muy cómodo se los garantizo los he visto de ahí a los cuates sí se bajan bien campantes y primero alegan de que, pues, que no había espacio allá donde me me fui a estacionar Luego para cuando llegan acá y saludan al compadre y que como que si ganó el América, que si perdió el Guadalajara y cosas de esas. Y luego pues les toca que de casualidad ahí los amigos ahí están echándose un taquito, pues también le entra ahí de, de pasadita. Soy ya para cuando va llegando allá a la ventanilla con nosotros pues ya pasó una hora. Y, y todo ese tiempo que les afecta a ustedes y nos afecta a nosotros. Es el otro problema que que estábamos viendo ahí que está, que tuvimos que atacar de manera directa era que sus choferes se les daba la salida y los señores se quedaban paseándose por ahí. ¿Sí? Andaban ahí paseando, ya para cuando de cuando se les daba la salida, a cuando ellos iban a la caseta de, de salida, ya para salir del lote de importación, ya habían pasado 45 minutos. Pues qué estás haciendo en los 45 minutos aquí. ¿Sí me explico? Entonces eh, tuvimos que estar patrullando el área y todo eso y se le te entrega, órale mijo, vámonos, a su camión súbase y ahueque el ala. Porque, no, no, estos, esos se quedan ahí platicando y haciendo el comentario y todo eso y, y pues no, eso es, es pura pérdida de tiempo. ¿Una pregunta hasta aquí en lo que va de los choferes? Nada, vámonos, en las placas. Yo entiendo que ahorita México acaba de cambiar la nomenclatura de sus, de sus placas. ¿verdad? Uh, por eso yo pienso que está ligado el último problema que tenemos ahí que dice que me están poniendo placas de Texas y en realidad son placas mexicanas. Y yo lo entiendo porque la nueva nomenclatura que está usando México se parece mucho a la nomenclatura tejana. Antes México utilizaba tres números y luego tres uh, letras. Y ahora ya no, ahora utiliza dos números, luego letra, número y así ahí se va. Y se parece mucho a la tejana. Y muchos de ustedes ya en, por ahí en la mañana, este, ya una, una de las personas que estaba aquí admitió que él había hecho ese error, ¿no? Y, y, y fue debido también a eso, a esa confusión que, que se veía ahí acerca de las placas, de que la placa mexicana, el, el, la nomenclatura de, de la placa mexicana ahora se parece mucho a la tejana. Entonces hay que ponerle atención ahí. En cuanto a los reemplacados, va vinculado con el tercero. Por ahí me estaban mencionando y en una ocasión me hablaron y me dijeron, oiga, pues no sé qué está pasando, dijo, pero yo le realizo el manifiesto electrónico, checo por errores, no hay problema, mando a la aduana, le entrego el, el, la hoja de cobertura, se va el chofer y ya va con la placa nueva el sistema no me dijo nada, llega con ustedes y resulta que me lo están regañando ahí porque trae la placa anterior. Para comenzar, el oficial que tengo yo ahí en la, en la caseta de inspección primaria, el hombre está verificando las placas y si mira una placa que no es la placa que trae tu camión, él no va a estar pensando, Ay, a la mejor era la placa anterior, cuestiones de esas, Ay, está nada más verificando que no es la placa. Que trae el camión, la que estás manifestando tú. Que hay un error en el manifiesto ahí. Eso es lo que él está viendo. Luego, para seguirle, ya una vez que, 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 que tú haces el manifiesto y lo mandas a la aduana, hay muchos chequeos que hace Leys, como luego decimos, tras de cámaras, que ustedes no los ven, no los perciben, pero el Leys está haciendo los rastreos por atrás del, del sistema y encuentra que ese camión está registrado en el DTOPS o en el CityPad con otra placa y dice, eh, eh, este camión tiene esta placa, no la que están poniendo. Y lo que hace es agarra, porque respeta primero esos programas, agarra la placa que tiene registrada ahí, la vierte sobre el manifiesto, te la cambia, no te avisa a ti, no te dice nada, por eso cuando llega la aduana, llega con la placa anterior. Yo te lo garantizo, una vez que tú te metas a DTOPS o que te metas al CityPad y cambies la placa, dale 24 horas y se te van a acabar los problemas. Es todo lo que tienes que hacer: entrar a hacer el reemplacado y santo remedio. Con eso se acaba el problema. Entonces, son cuestiones en las que ustedes mismos están generando revisiones, revisiones que no hay para qué, no hay para qué perder ese tiempo pero lo están haciendo porque no están haciendo el reemplacado en esos otros dos programas, en el DTOPS y en el Pad. ¿Alguna pregunta en cuanto a las placas? Yo creo que está bien, bien claro, ¿verdad? está bien entendible. En cuanto al número de la entrada... Estamos viendo mucho el problemita de que yo sinceramente no sé, tenemos agencias aduanales aquí, a lo mejor ellos nos pueden dar alguna explicación, pero nos estamos topando con el programa, problema de que eh, llega tu entrada y esa entrada ya cruzó. ¿Sí? Inclusive ahora que estuve haciendo yo el sondeo a ver cuáles eran los problemas principales en el lote de importación, mis oficiales me dieron un... Número ahí, un sinnúmero, perdón, de, de manifiestos electrónicos en los que se puede apreciar inclusivemente eh, que lo único que cambia es el código alfa, el SCAC de ustedes. La, el número de entrada es el mismo. Ayer cruzó con limones, hoy cruza con piñas. Y es el, el mismo número de entrada, nada más que me le cambies el código alfa y ya es una entrada diferente. ¿Sí? Y lo, no lo encuentran en el sistema, no se, no se encuentra en el sistema por lo mismo, porque, porque es una entrada que ya está cruzada. Entonces, desgraciadamente, ahí es una causa de multa y multa duplicada. La multa son 5 mil dólares. Eso hay que ponerle atención, hay que tener mucho cuidado. Un dígito mal, dígame, de banal, ¿no? todo depende. Todo depende. Yo por eso les decía a principios, a aquellas personas que han estado aquí conmigo desde el 2005, cuando comenzamos el ACE, yo les comentaba. El ACE en un futuro te va a servir para discernir responsabilidades. La razón detrás de todo esto: el ACE trabaja en dos plataformas de Internet. Una se llama Cargo Release, que es el para uso exclusivo de los agentes adonales. El otro se llama R4 o ACE Regular que es el que ustedes conocen y que es el que maneja la mayor parte de la gente. Ese es para uso exclusivo de importadores, de todo mundo menos el, los agentes aduanales. De esa manera nosotros podemos discernir ahora. Nos vamos a ver en dónde está el error. Si está en el cargo release, es error del agente aduanal. Si está en el, en el regular ACE... Este es por parte del transportista o la persona que está elaborando los manifiestos electrónicos. Más adelante vamos a ver las cuentas de proveedores de servicio. Ahí también tengo, tengo que pedirles que le pongan atención porque muchos de ustedes están ah, pagando para que les hagan el manifiesto electrónico, que sinceramente esa alternativa yo no la entiendo, no la, no la alcanzo a comprender bien. Una, porque todos esos sistemas tienen que entroncarse con el sistema ACE, con el programa ACE. Otra es porque ellos te cobran y el usar el, el la portal de la aduana de los Estados Unidos es completamente gratis. So, uh -huh. Con esas dos razones de peso suficientes que tenemos, no, no comprendo por qué tengan que ir a estar pagando quien les haga una, un beneficio. La única alternativa que yo le miro allí que, que puede ser aceptable... Es aquel señor dueño de un camión que ya es prácticamente un anciano el hombre, jamás ha utilizado las computadoras. Y aún así, créanme que en mi experiencia aquí con el programa ACE, yo he visto gente de 84 años de edad que vinieron y la primera cita que tuvieron en aquel tiempo en la zona de libre comercio donde teníamos la oficina del ACE, se sentaron, se me quedaban viendo, volteaban, veían la computadora, volteaban y me miraban a mí. No sabían qué hacer. No sabía, me, me decían de plano: no, si tú me dices préndela, yo, es más, yo no sé si está prendida o está pagada. Si me dices préndela, no sé dónde se prende. Si me dices, a ver, abre la, la página de leyes, no sé ni cómo ir. No, no sé de qué me estás hablando, en otras palabras. Esa es la única vez en la que yo entiendo que se justifique el, que, el pagar de que alguien te haga y aún así les digo vi una persona de 84 años ahí que los nietos lo primero que hicieron para acercarlo a, a, al internet fue, fue crearle una cuenta de correo electrónico al señor y así comenzó con los correítos electrónicos ahí, ah dijo le interesó y lo ya lo fueron acercando hasta que llegó el punto en que ahí, en la oficina de, de la zona de libre comercio el señor fue a pedirme que si le daba permiso de realizar el primer manifiesto electrónico que iba a hacer él. Un señor de 84, años, para mí un ejemplo tremendo. Ok, un dígito mal. Yo entiendo que a, la, que a veces ustedes, a la hora de este, estar escribiendo en la computadora, hay unas personas que, mis respetos, en serio, rápidos. No sé qué tantas palabras por minuto pueden escribir. Pero mis recomendaciones, oye, de vez en cuando voltea a ver a ver qué es lo que estás poniendo. Porque por más rápido que seas y más es preciso y exacto, de repente se te puede ir el dedito por un ladito o le pegas a dos teclas en lugar de a una. Cuestiones de esas, ¿no? Entonces hay que estar verificando. Verificar, verificar y verificar. Yo por eso les digo que. A mí se me antoja que la, el, el chofer de ustedes debe ser el último filtro que ustedes tengan. Para comenzar, si el nombre de él está equivocado en el manifiesto electrónico, eso es garrafal y él no lo debe de aceptar y no debe de venirse con ese manifiesto electrónico si sabe que ese no es su nombre. Para seguirle, estos cuates, si yo, les, si yo allí me paro y le digo, oye, ¿qué camión traes? Ah, pues traigo un International o traigo un Kenworth, lo que sea y le pregunto, ¿qué son las placas de tu camión? Ah, es el 899CN2. Así, ah, se las saben de memoria las placas, porque es el camión que manejan día con día, porque tienen que anotarlo en el manifiesto electrónico, a veces se usa a mano, y pues ya se lo memorizaron. De la placa de la caja, bueno, no siempre utilizan la misma caja, ellos a veces ganchan diferentes cajas. ¿sí? Eso se entiende. Pero de la placa del camión, yo entiendo que yo la tiene bien memorizada. Pero no creo que les cueste mucho trabajo el bajarse e ir a, a revisar las placas, tanto de la caja como la del camión. Eso ya sería otro filtro más para ustedes, en las que le pueden ahorrar a ustedes un montón de dolor de cabeza, un montón de pérdida de tiempo, que al último todo esto se ve reflejado en los costos. ¿da? Todo cuesta. Entonces. Por ese lado, estaría excelente de que ustedes los, los hicieran que fueran su filtro. En la descripción, yo entiendo que hay problemas, sobre todo con la barrera del lenguaje. Y entiendo que a veces, pues, no todo el mundo sabe que el lemon son limones, o poteiros son papas, o cuestiones de esa edad. Pero de plano, o sea, hay una leyenda que los agentes aduanales utilizan en el 7533, en, la, en el manifiesto escrito, que dice que ellos se acogen al Código Federal USI Paz Paz Paz, y te lo citan todo, y te dice, por eso aplicamos a la liberación de este embarque y todo eso. Eso me lo han puesto en la descripción del producto. ¿Sí? Entonces, <laughs> se cae el oficial. Oye, yo entiendo que están aplicando a la liberación del producto basado en, en esta ley federal, pero... ¿Qué es lo que traes? <laughs> Entonces hay que ponerle un poquito de atención ahí, por favor, porque ya raya uno en, en, en pasarse de lo, de lo esencial, de lo común, ¿verdad? Pero, Dígame. De ve en Pero, ¿hay, hay general, ok, de, en eso iba no podemos aceptar nosotros descripciones muy globales, muy generalizadas. necesitamos que sea algo específico. me entiendes. ahora yo te digo una cosa. por lo general, por lo general, hay excepciones a la regla, como en todo. el agente aduanal para cuando él realiza la entrada, él ya hizo la clasificación del producto de acuerdo al, al tusa, es al, a los aranceles, al entonces él ya clasificó ya buscó cuál es la descripción y ya la puso en el manifiesto sí como te digo eh, son humanos y también cometen errores y a mí me lo ha dicho eh, me lo han dicho y me lo dijeron ahorita en la mañana un transportista yo vi que él cometió el error dije eso no es así pero pues así lo mandó pues así lo mandé y no es no es el caso o sea el caso es de que si Tú miras que tu agente aduanal está cometiendo un error, pues manifiéstaselo, dile, oye, háblale, dile, oye, está bien esto. Por lo general, esto se manifiesta como tal y tal producto, y ahorita estás mandándomelo nomás así de manera global, de manera general. Y ellos tienen la obligación de ponerte exactamente la descripción. Y basado en esa descripción, si tú la viertes en el manifiesto electrónico, yo te garantizo que no vas a tener problemas. Ahora. El Ace es muy flexible y el Ace te permite capturar tantas entradas como tú quieras en un solo manifiesto. Por favor, por favor, no me cometan el error de que van, mandan dos entradas y las dos vienen con, con un trip uh, number separado, con documentos separados y vienen en el mismo camión, en el mismo viaje. No cometan ese error. El reglamento de Ace dice que si tú traes 5, 10, 20 entradas, todas deben de venir en el, en el trip number, ¿sí? siempre y cuando vengan en ese viaje, en ese camión. ¿Ok? Sí. sí. Y todo te lo permite hacer el AIS, todo te lo permite capturar ahí. Ahora, tú dentro de una entrada traes, por decir, 25 diferentes tipos de producto, tú lo puedes capturar ahí, 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 ahí está la forma de hacerlo. Capturas un producto, pum, sigues, capturas el siguiente y te vas. Una vez que tú llegas al décimo producto, lo que va a hacer el Ace en tu pantalla, te va a brincar el primero, pum, lo, como que lo borra, pero no lo borra, lo mete en la memoria y te avienta el 11. Luego borra el 12, te, te avienta el 12 y así ahí va. Porque nomás te, te permite ver 10, este, ya sea entradas o ya sea artículos ahí. Pero todos están capturados ahí, todos van a estar capturados ahí. O sea, no cometan, por favor, el error de mandarme dos entradas con dos trip nombres diferentes, con dos papelerías diferentes. Yo les garantizo que lo que va a hacer tu chofer va a presentar una y la otra se va a quedar en el limbo. Y luego, ¿quiénes son los que me están hablando? Los agentes aduanales. O chofer, el, el chofer ni cuenta ni, ni pena ni gloria, ¿verdad? Como lo dicen. Pero el agente aduanal no está preocupado porque luego ya viene el entry summary, ya tiene que pagar los, uh, uh, los aranceles, y ya se le viene el tiempo y todavía está sin cruzar esa entrada. Está en el limbo. Y luego él, no ustedes, el agente aduanal me tiene que probar a mi aduana que efectivamente ese embarque ya cruzó. ¿Sí? Y lo dejan bien embarazado el pobre. Entonces, sí, ahí, ahí, ahí les encargo, por favor. Ya saben, las entradas que ustedes quieran ponerle a un manifiesto se le pueden poner. El, el tipo de descripción, los artículos son diferentes. El caso más uh, ejemplar, o para ponerles un ejemplo, sería por decir, cuando vienen los embarques de HB o de Walmart, que traen productos perecederos. No sé cuántos de ustedes aquí los han manejado. Esa gente. Quiere surtirte toda la tienda en, en un solo embarque. Y le atascan pasote, menta, frijol, y tomate, cebolla, y todo lo que le puedan echar ahí. Entonces, ahí hay que estar listos y hay que estar preparados y poner descripción tras descripción tras descripción. Como sea necesario, el ley lo va a permitir. Ponerle atención a la descripción, por favor. Una duda, cualquier duda así, háblenle a su agente aduanal, no tengan problema. Los agentes aduanales, mi experiencia personal, siempre han estado muy abiertos, no porque esté Jorge aquí, pero siempre han estado muy abiertos a, a colaborar tanto con la aduana como con los transportistas, con, con la gente que ellos están haciendo el embarque. Entonces, no sé cuántos de ustedes por aquí sepan que hay un programa en el mismo sistema de leyes que se llama DIS, DIS. ¿Alguno lo conoce? El DIS no es otra cosa más que el Digital Image System. Es un sistema de imágenes digitales. Fue creado teniendo en mente al Departamento de Agricultura. ¿Por qué? porque ellos manejan muchos permisos, manejan el fitosanitario, el, uh, uh, se llama country of origin, el, el país de origen, um, manejan muchos, muchos, con Zagarpa tienen muchas, mucha comunicación y hay muchos uh, permisos que ellos tienen que satisfacer con nosotros para la hora de la entrada. Entonces muchas de las veces había correcciones o había que mandar ese fitosanitario y no lo traían con ellos. Y había que esperar a que se lo mandaran el agente aduanal, el agente aduanal mandara un corredor hasta el lote de importación, el lote de importación llegaban, le entregaban al representante del agente aduanal, venía y él nos los entregaba a nosotros. Pues imagínate la pérdida de tiempo ahí, ¿no? Tremenda. A mandarte decir yo por el mismo sistema ACE, oye, ¿te falta el fitosanitario? Mándamelo. ¿Lo ves en el mensaje? Subes el fitosanitario a tu computadora, lo viertes sobre el DIS, sobre la, las imágenes digitales de leis, y lo transmites por ahí mismo. De manera inmediata ya lo tenemos nosotros, lo abrimos, ahí está el fitosanitario, así, ah, bueno, órale. Si es necesario, se imprime, se le da salida. Vámonos. Más sencillo, más fácil. Ahora, no sé cuántos de ustedes también tengan. Eh, la nueva dirección de correo electrónico de los supervisores del lote de importación en FAB. Esa es otra manera. Muchas en la mañana me estaban preguntando que a veces les llegaba, pues no sé, algún cliente nuevo o, o tenían ellos duda de, de algún embarque que había venido, que el chofer se había retrasado, cuestiones así. En el pasado les decíamos que se comunicaran con nosotros por teléfono a la aduana o que nos mandaron un fax, o como se les fuera más fácil, los que tenían el correo electrónico, nosotros nos lo mandaban. Pero luego existía el inconveniente de que, por decir, me lo mandaban a mí, a mi correo electrónico. Y si yo en ese momento estaba en Washington, D.C., cuestiones así, pues y estaba en medio también así de una conferencia como ahorita, pues para cuando me desocupara, fuera a mi computadora, accesara a mi correo electrónico y se lo mandara a los compañeros en FAR pues ya era, ya era, a lo mejor ya había pasado tu embarque. Y siempre les hacíamos hincapié. Puedes mandarnos a avisar cuando tú quieras, siempre y cuando no estemos ya con el perrito ahí checando el, el camión o con rayos ahí inspeccionándolo, porque entonces ya, ya no te lo vamos a hacer válida. Válido el asunto en el sentido de que ustedes se van a deslindar un poco de responsabilidades diciéndome, yo avisé a la aduana que tenía dudas sobre ese embarque y pedí por favor, para no verme envuelto en todos los demás problemas, que es lo que está pasando. Y créanme. Llega a surgir un problema, lo primero que le vamos a decir al grupo investigador de nosotros es el, la, el transportista o el agente aduanal o nada, lo, fulano de tal, hablaron y avisaron acerca de, de la duda que tenían y pidieron inspección. Por eso se detectó. El correo de nosotros es FAR, P-H-A-R-R, Cargo, Supervisors todo junto, todo junto, far cargo supervisors y luego es arroba c de casa, b de bueno, p de Pedro punto d de dedo, h de hogar, s de Saúl punto g de gato, o de océano, v de Victoria De esa manera, este correo llega y cualquier supervisor que esté en funciones en el lote de importación lo va a ver y lo va a canalizar para que lo manden a, a inspección. Es otra manera en la que los estamos tratando de apoyar. No está en el sistema. Tu entrada llega, llega a la caseta de inspección primaria, no está en el sistema. Antes el error era de los agentes aduanales, porque no estaba en el sistema de la entrada. Y ellos son los que ponen las entradas en el, en el sistema de la aduana. Son los únicos que tienen la capacidad para hacerlo. Por allí, la semana pasada recibí un, tel, un telefonema de Canadá, donde uno de los transportistas de Canadá me dice, es que el transportista mexicano puso una entrada que no era. Espérame, el transportista mexicano, le dije para comenzar, no tiene la función para crear una entrada. La, la entrada la crea un agente donal. El transportista únicamente agarra la entrada que le da el, el agente donal y la vierte sobre el manifiesto electrónico, es todo. Para comenzar. Bueno, pero si es que alguien puso una entrada. Es falso eso de que, de que digan que un transportista crea una entrada. Con anterioridad, el problema era que los agentes banales no ponían la entrada en el sistema. Ahora, con el paso del tiempo, lo que estamos viendo que nos arroja el mensaje ese de que la entrada no está en el sistema es debido a que ustedes se equivocan en un dígito, o en dos dígitos, o más dígitos, y me crean una entrada totalmente diferente a la entrada que les mandó el agente adonal. ¿Ok? Y en muchas de las ocasiones yo no sé ni de dónde sacan ustedes el, el número de entrada. Porque la miras y dices, ah, caray, ¿dónde se acuesta el número de entrada? Y no hay ni forma de justificarte, ni forma de decir, ¿se le fue el dedo? Es entendible, una, led, una tecla que está enseguida de la otra, algo así, ¿me entiendes? Un uno por una y, esas cuestiones, una O por un cero, pero... Ya, cuando es una, un número de entrada completamente distinto al otro, no hay ni forma de ayudarte, hermano. Y ahí sí, ya. Importante, por favor, que mantengan actualizada la base de datos de Leis. En uh, repetidas ocasiones, cuando nos queremos comunicar con ustedes, cuando surge un problema ahí, yo les digo: Lolo, ¿Qué transportista es? Fulana. Ahorita eh, le hablo yo por teléfono. Les hablo por teléfono. El número que usted marcó no existe. Pues según yo, que yo los voy a ayudar a ustedes y que ahorita yo lo, co, les digo y lo corrigen así, mira, de volada. Pues, ¿de qué forma, man? Y marcas el número alternativo que está ahí. Yo nunca te contesto, o es lo mismo, ya no está en servicio. Y no te puedes comunicar. A la inversa, me tocó una empresa, no voy a mencionar nombres. Dos entradas le venían mal, hicieron un error, me acuerdo como que las cruzaron las entradas, algo así. El supervisor que estaba en función le quería dar 10 mil dólares de multa, así, véngase mi hijo, va 10 mil Le dije, espérame tantito, ¿de quiénes son? Como le digo yo, metiéndome por ustedes. Y ya me dice el nombre de la empresa, métale. Oye, fulano, te sí, ¿qué pasó? Oye, estas, ahí estoy ahorita, mira, te llevo todo y que pasó esto y eso, en menos de 15 minutos estaba en el lote de importación el representante de la empresa. Ya se lo dejé ya al supervisor, le dije, ahí está. Ya habló con él, explicó, pero con papeles en la mano y todo, mira aquí está, pasó esto, esto, el otro. Esta entrada se cruzó con esta, lo que haya sido, pum, pum, pasa, ahí está. Salió el supervisor de la junta con él y venían los dos con una cara así de, ¿cómo dicen? Oxida, aretes. Y este, ya, ya pues, les fue bien. Y me dijo el supervisor, dijo, no le voy a cobrar las multas. Dijo, ¿sabes por qué no se las voy a cobrar? No. Dijo, nomás porque en menos de 15 minutos ya estaba aquí. <laughs> Mira, yo no sé si el cuate utilizó helicóptero o qué, pero ahí estaba. La cuestión es que se presentó de manera inmediata y se evitó los 10 mil dólares de la multa. Entonces, nomás es para que vean ustedes, o sea, cómo les puede favorecer. Dígame. And look.

Y ese sistema les marca y ellos tienen ahí, les marca exactamente qué es lo que pasó, si ya fue arribado, luego de repente también si les suspenden el arribo, a ellos les marca, arribo suspendido, todo, todo, todo les sale ahí a ellos. Ahora, no quiere decir precisamente que ya no sean los agentes aduanales los responsables, sino quiere decir que últimamente lo que yo vi, es que las entradas que no estaban en el sistema no era precisamente porque el agente anal no las hubiera puesto, sino porque ustedes a la hora de realizar el manifiesto electrónico se estaban equivocando en el número de entrada. Entonces el AIS luego lo dice, pues esta entrada no está en el sistema y tiene razón, ¿me entiendes? Porque está la que puso él, pero como tú te equivocaste, pues esa no está en el sistema. Entonces debido a eso los mandan a, a inspección. Ah, por favor, no se, no se les olvide registrarse en la, en la hoja de registro ahí. Es muy importante para seguirles mandando las invitaciones para estos eventos. Mándeme. Sí, nada más que en ese caso, mira, yo lo manejo separado por esto. A ustedes no les, no, no les enseñan nada, pero a mí, aduana, a a este, a si llega ese manifiesto y viene para el 2301 y me está llegando al 2305, a mí me dice Port Mismatch. ¿Me entiendes? O sea, no es para tu puerto, viene para otro puerto. Y entonces ahí ya de, de volada, oye, pues es que este no viene para este puerto. No, no quiere decir que la entrada no esté en el sistema la entrada está en el sistema pero va para otro puerto y es, es diferente por eso yo estoy manejando ahorita el caso de las entradas que no están en el sistema en las que nosotros estuvimos viendo que no fue por error de que el agente anal no las pusiera sino fue por error que ustedes estaban cometiendo a la hora de transferir y lo veíamos muy claro porque lo veíamos el número de entrada que estaba del agente de anal y ustedes se habían equivocado un dígito o dos dígitos. Y debido a eso, el sistema arrojaba que no estaban en el sistema. Pero no están en el sistema porque tú te equivocaste, ¿me entiendes? Entonces ya estás haciendo una entrada completamente diferente a la que está en el sistema. Y el sistema no te la reconoce y dice, no, esta entrada no está en el sistema. Y lo que quiero que me entiendan es que al, al equivocarse ustedes en el número de entrada, ustedes mismos se están creando una inspección en la que imagínate, ya vas a ir allá a ventanilla, para cuando en ventanilla llegue el angelito tuyo y entregue los documentos, y luego vayan a investigar cuál fue el error, porque mis oficiales no saben, ah, es que él se equivocó en estos dos dígitos. El oficial va a ir a, a investigar y comienza a checar y, y tiene que buscar este sistema, abrir el otro y comenzar a cotejar, hasta que llega finalmente con el error. Eso es, eso es a lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Por el error clérico de ustedes a la hora de estar anotándole y no se fijan, y me le cambian un dígito o dos dígitos, ya crearon una, una entrada completamente diferente. Y ustedes mismos están ocasionando la pérdida de tiempo ahí. Todo el tiempo que van a estar perdiendo. La entrada duplicada, esa sí es una cuestión muy seria. Y en esa sí... Uh, tuvimos que otorgar varias multas de 5 mil dólares la semana pasada debido a que estuvieron saliendo varias entradas en las que nada más me le cambiaban el código alfa. Y como les digo, un día cruzó con limones, para el día siguiente eran piñas. Y nomás cambiaban el código alfa, la entrada era exactamente la misma. No sé qué estaba pasando ahí, pero se hicieron acreedores a, a, a sus multas. Entonces, y luego, pues el tiempo que pierden, y, y eso yo se los garantizo. Cuando es una multa. Ya no van a ser dos, tres horas las que vas a estar ahí. Va a ser más tiempo el que vas a perder. Entonces, ¿para qué? No hay necesidad de estar perdiendo tanto tiempo así. El trip number. El trip number, los errores son muy semejantes al número de entrada. Yo no entiendo por qué al principio nosotros les sugeríamos que utilizaran un trip number que el trip number ustedes lo pueden crear. Como les digo, si ustedes ya tienen uh, uh, una base de datos en su compañía en la que utilizan un número de embarque, cuestiones de esas de control y ustedes, perfecto, pueden seguir usando ese número, ¿verdad? Pero nosotros les sugeríamos que podían crear un trip number basado en su código alfa, luego en la fecha del día, que para el día de hoy sería 2019, 0627, luego las dos iniciales de tu chofer que está trayendo esa mercancía, luego el viaje que estuviera haciendo, que sería el 01, o si es el segundo viaje, pues el 02. Y si le da tiempo, pues el 03 y el 04. ¿no? Y por último, muchos de ustedes estaban utilizando hasta las dos iniciales de la persona que hacía o que elaboraba el manifiesto electrónico. De esta manera, cuando había que hacer cualquier aclaración, el mismo trip number te decía todo ahí. Lo trae Juanito, lo hizo Rosy. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces ya... Y así se, se pueden hacer las aclaraciones y puedes llevar un control mucho mejor. Por favor, verifíquenme que el trip number sea el correcto. Porque a veces ustedes le ponen un trip number al chofer y declaran otro trip number en la, en la computadora. Y eso pues crea conflicto porque le va a aparecer entry not on file, como luego dicen, va a decir el trip no está en el sistema. Y es por lo mismo, porque ustedes están cambiando el trip number. Volvemos a lo mismo. Yo pienso que es debido a la velocidad que muchos de ustedes tienen con el dedito. Se van y se les va un dedito de ladito y ya agarraron dos teclas o omitieron una. Hay que ponerle mucho, mucho cuidado. Un simple dígito te saca de control. So hay que, de vez en cuando, volver a checar qué es lo que estás poniendo, verificar qué es lo que está pasando. el DTOPS, el pago del cruce por año. Por favor, si tú cambias de placas, cambia en DTOPS, cambia en city porque eso crea un problema no 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 increíble. Yo no sé por qué muchos de ustedes no toman la precaución de darles una copia a tus choferes o ponérselas en el binder del comprobante de pago. No digo que todos no lo hagan, pero nos hemos topado con una gran mayoría de ustedes de que se le pida a tu chofer y no trae el comprobante de pago. Tuvimos un chofer con el que ya yo tuve que hablar con la compañía de transporte porque era la tercera vez que el señor se presentaba, decía que él tenía pagado. Mira, la cuestión es bien sencilla. En la mañana yo les decía: las computadoras no mienten, las computadoras no se equivocan. Y las computadoras son bien chismosas. Así. Ah, ¿Por qué? Porque nada más llega tu chofer y lo primerito que le enseña ahí al, al, al oficial, no tiene pagado el DTOPS. Ahí le está flachando. Ya el, el oficial le pregunta, ¿tiene pagado el DTOPS? Sí. ¿Su comprobante? Pues este hombre volteaba patas para arriba la cabina y andaba ahí, perdía mucho tiempo, lo mandaban para rampa. Allá vas si y les aclaras, por favor. Se le mandaba rampa, en rampa seguía siendo el número, al último salía con que, pues que no lo traía el comprobante. Fueron tres veces, y las tres veces supuestamente el agente no le había proporcionado para que, para que pagara, ya al último. Hablé con la compañía de transporte, las tres veces le habían dado ellos el dinero a él en la mano para que pagara. Hablé con la persona encargada con la que le dio en la mano el dinero al chofer y el chofer todavía venía y decía que ya estaba pagado. Es que ya está pagado. Y le acaban de dar el dinero en la mano. La forma de evitarlo, supuestamente, fue que le cambiaron el tractor. Le dieron un tractor que ya tenía pagado el cruce, le dieron su comprobante de pago y órale, mijo. Y de esa forma ya se solucionó el problema. La forma más sencilla de, de, de haberlo solucionado en este caso es a través del DTOPS. El DTOPS antes era para pagar el cruce por año, pero hoy en día puedes hacer el pago diario. Si tú dices, no, es que a mí no me conviene pagar el cruce por año porque quizás voy a cruzar 10 veces y en las 10 veces no va a ser, no va a cubrir lo que yo pago por el decal. En, en, con los cruces que yo hago. Entonces no me conviene pagarlo por año. Lo pago mejor. Por, bueno, pues métete al DTOPS. Ahorita les vamos a enseñar. Esta es la página principal de DTOPS. Así es como está ahí. Aquí está... Pues, ya, no, ya no apunta esta cosa. Pero aquí donde dice Sign Up, ahí puedes ir y crear tu cuenta, porque tienes que tener tu propia cuenta. Es completamente gratis, no te va a costar nada. Te va a, te va a llevar a esta página. En esta página que está aquí, si pueden ver, dice Pay a Single Border Crossing Fee. Ese es para pagar por un día, el cruce por un día. Tan sencillo como cuando ya tienes tu cuenta, vas ahí, pagas el cruce por un día. Cuando llega tu camión a la aduana, va a enseñar que ya está pagado. Una vez que cruza, va a enseñar que ya debes otra vez, porque ya cruzó. ¿Sí me explico? No hay nadie en el puente. Necesito. Permítanme tantito. Ok. Ahorita les voy a enseñar que para hacer una cuenta en DTOPS es bien sencillo. todo lo que tienes que entre, entrar, crear tu cuenta y en sign-up donde te dije todo lo que vas a hacer es dar tu información. una vez que creas tu cuenta con usuario y password y todo, vas a establecer uh, una cuenta de pago. no es otra cosa más que vas a registrar una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito con la que vas a, hacer, a estar haciendo los pagos de las transacciones que hagas ahí. ¿eh? es todo lo que vas a hacer. una vez que ya lo tienes grabado, Vas a comenzar a agregar artículos a tu carrito, bien sea un transponder por un año o el pago por un día, según como tú lo quieras. Luego haces el pago a través de, de un sistema seguro en línea y vas a recibir una confirmación y, aparte, vas a recibir un email de que ya se hizo el pago. Vas a ver una, un documento así como este a través de PayGov, que es un sistema súper seguro para manejar transacciones comerciales. ¿Vas a recibir un email como este? Y este es el recibo que muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad? Y es precisamente el que les digo yo, que les sugiero, que se lo pongan en el binder a cada chofer para que ellos tengan la manera de comprobar que ya está pagado el DTOPS. Ese es el, el recibo que les da DTOPS. Si tienen ustedes algún problema en cuanto al cruce por año o al cruce por día, cualquier cosa relacionada con D Tops, la manera más fácil de contactarse con ellos es a través de ese correo electrónico que está ahí, que dice dcalls.cvp.dhs.gov. Okay, ahí está el número de fax, el número de teléfono. Es de lunes a viernes de 8 a 4, tiempo del este. Y ustedes lo pueden estar utilizando ahí. Vamos a agarrar un receso de cinco minutos, por favor. Porque ya los veo que ya traen hambre, ya traen sed. Ok, vamos a continuar. Por aquí tenemos una petición que me hicieron mis compañeros del Departamento de Agricultura en la que ellos me manifiestan que están teniendo un sinnúmero de problemas debido a que ustedes no incluyen cierta información en el manifiesto. Ellos me sugirieron que la forma más fácil de evitarlo y es una sugerencia aquí para los agentes aduanales es que pongan toda esa información en el manifiesto escrito para que de esa forma no se les pase a los compañeros que están haciendo el manifiesto electrónico y lo viertan sobre el manifiesto electrónico, precisamente. La primera petición es poner todas las mercancías. No sé si ustedes lo sepan, pero el Departamento de Agricultura, ellos están na, no nada más protegiendo los productos que vienen, ellos están protegiendo la agricultura de los Estados Unidos, están protegiendo los programas de pestes, están protegiendo los programas de fumigación, están haciendo un sinnúmero de cosas. Dentro de las cosas que ellos están tra, tratando también de llevar un control es de los productos que vienen a cuota. Hay productos que se les limita. La importación de otros países, de Estados Unidos, para proteger los productos de Estados Unidos. Entonces, ellos tienen que llevar un control de qué tantos kilos entran. Y esa es una de las cosas que me pidieron que les dijeran. Por favor, el peso que vaya en kilos. Hay muchos que lo ponen en libras y ellos luego tienen que hacer la trans. No traducción, es trans. Translación o conversión a, a kilos. ¿verdad? Entonces, ellos les piden que sea, por favor, el peso en kilos y que venga desglosado, de tal manera de que si vienen 25 productos, le especifiquen el tantos kilos y el valor. Y esto, lo que sigue, los tomates, tantos kilos y el valor. Así, porque ellos tienen que vertir todo eso sobre otros programas en los que tienen que estar especificando exactamente qué es la mercancía que está entrando a los Estados Unidos. ¿Estamos? Entonces, por favor, por ahí, este, basado en esa petición de los compañeros de agricultura, les encargo muy encarecidamente, tanto a agentes aduanales como a ustedes, transportistas, que hagan la aclaración. La razón detrás de todo esto es que si ustedes no lo traen, lo van a detener ahí, lo van a mandar a inspección. Una vez en inspección, se le va a pedir al chofer, es al primero que le piden. A ver, mijo. ¿Cuántos kilos trae de tomate? Y pues el chofer, yo te lo garantizo, va a poner cara de. ¿eh? No saben nada. Ellos nomás van y ganchan la caja y vámonos y sabrá Dios que sea lo que traigan ahí. Pero vámonos. Ellos ya se quieren venir. Entonces, por favor, incluyeles toda esa información para que ellos no tengan problemas y para que de esa forma no les tengan que tener los embarques tanto tiempo ahí. Porque dicen que es mucha pérdida de tiempo. Basado nomás en eso, porque luego le piden la información a la agente aduanal, y la agente aduanal también tiene que mandar, pedir la información a la oficina, sacar todo eso para cuando se los, se los mandan a ellos, y ir y llevárselos, y es un show. So, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí donde vamos? Dígame. Cuando se hace qué. No, 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 se puede, no podemos admitir nosotros una descripción muy global o muy generalizada. ¿Me entiendes? Tiene que ser algo en específico. Como les decía yo, el EIS ahí tiene uh, flexibilidad para que ustedes den de alta tantos artículos como ustedes necesiten. Entonces, no hay forma de eh, excusarlos a ustedes de que no los pongan, porque ahí está la flexibilidad para hacerlo. Dígame. Sí, hay. Ahorita lo vamos a ver ya cuando estemos viendo los diferentes tipos de cuentas, en cuanto estemos a la cuenta del transportista, ahí lo vamos a ver. Para no adelantarme a eso. Ok. Por aquí había otra pregunta. Usted. es, el caso del tomate En el caso del tomate es, es diferente, pues tú me estás diciendo que es un tomate lo que, lo que estás transportando. En el caso de yo utilizar un término global sería como uh, uh, produce, fresh produce, cuestiones así, ¿me entiendes? Que, pues cualquier cosa puede ser fresh produce, ¿me entiendes? Puede ser lechuga, puede ser tomates, pues un sinnúmero de cosas. Entonces ahí sí tendrías que ser un poquito más específico. Se podría todavía tolerar en el caso del tomate, aunque hay varias variedades de tomate, y lo más propio sería clasificarlo como debe ser. Grape tomato, si es, son los famosos tomates eh, uva, eh, tomate eh, de fresadilla, ese sería otro, ¿verdad? que es un tomate, pero es otro tipo de tomate, es un tomatillo. Uh, el uh, fresh tomato, el greenhouse tomato, hay un sin número, el, roma, el tomate roma, ese es otro. Y lo más propio sería ponerle su, su título adecuado. Si es tomate roma, pues roma tomato. Si es greenhouse tomato, pues greenhouse tomato. Eso sería lo más apropiado. Pero todavía podríamos tolerar un tomato ahí, porque es un tomate en sí, ¿me entiendes? Pero no nos si irnos a términos muy generales de... Y tenemos que ser específicos, ¿no? O sea, no puedo poner yo que traigo produce Variable cuando eh, eh, ahí el ley se está dando el margen a que pongas lechuga, tomatillo, de pasote, guasontle y todas las demás cosas, ¿verdad? Cebollas y todo eso. Entonces, lo más correcto es irlo desglosando artículo por artículo. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. No, no. Eso es a lo que me refiero. Vegetales mixtos, no, pues, ¿qué vegetales traes? Tantas cosas que son vegetales. O sea, yo necesito saber qué vegetales son los que traes. Bueno, en este caso, a, en este caso zanahorias y todo eso. Capturas un artículo, lo metes, y luego te vas a otro artículo, lo, cap lo agregas y ahí te vas. Que Tiene que ponerte todos los, los productos que vienen. ¿Alguien más? No. Uh, no sé si ustedes sepan, pero estamos eh, llevando a cabo un programa piloto en el puente FAR. Y cuando digo el puente FAR, para que diferencien el lote de importación y el puente FAR. puente FAR es acá. Por donde cruzan los, los camiones. El lote importaciones en los trailers. En el puente de FAR, la primera línea, viendo de norte a sur, a tu lado izquierdo, la estamos utilizando nosotros para cruzar puros vacíos. Únicamente vacíos. Y ahorita les voy a ense estar enseñando las estadísticas, los requisitos y los horarios de este puente, eh, programa piloto. para que vean ustedes la importancia de cómo nos está ayudando a desahogar un poquito. El, uh, el tiempo de procesamiento en el, lab, en el lote de importación. Estas son las estadísticas. ¿eh? Este programa piloto comenzó en enero 21. En enero 21, el mes de enero, se generaron 1.353 entradas vacías por esta línea únicamente, que representan un 28% de todas las entradas en el lote de importación. En febrero fueron 3678, que es un 28%. Marzo 4071, que es un 27%. En abril fueron 5900, que es un 24%. En mayo 5560, que es un 27%. Y en lo que llevamos del mes de junio hasta ayer que cerraron las estadísticas, llevábamos 4891 entradas, que significa un 30%. Con esto, lo que les quiero dar a entender es que una tercera parte de todas las entradas que se hace por el lote de importación, la estamos canalizando por esa línea. ¿Ok? Sí nos está ayudando. Por eso es por lo que ustedes han estado viendo líneas más cortas. Y la otra cuestión es, uh, y en las que yo les quiero agradecer su cooperación y su entendimiento, uh, ustedes se dieron cuenta que en meses anteriores tuvimos que mandar a nuestros uh, oficiales a otros lugares, apoyar a otros eh, sectores de lo que es el Departamento de Seguridad Interna, específicamente el área de migración, eh, debido a, a todas estas gentes que venían de Centroamérica y de Cuba y de Sudamérica. Y este, ahí vamos ya tratando de normalizar las cosas ahorita, pero este programa piloto se creó precisamente para lidiar con eso y estamos mandando una tercera parte de esta carga por aquel lado y eso nos está dando la facilidad a nosotros de concentrarnos en los embarques que vienen cargados y tenemos una flexibilidad de una tercera parte. De esa manera es como estamos pudiendo desahogar el tráfico en el, en el lote de importaciones. Por eso yo pienso que este programa piloto va para, va para largo, no creo que lo vayan a quitar luego, luego porque sí está ayudando, sí está ayudando significativa, significativamente. Los requisitos para participar en este programa es precisamente que sean tractores vacíos o tractores comerciales vacíos más pequeños que un tractor. ¿verdad? Las cajas cortas, todos esos pueden pasar todavía siempre y cuando vengan vacíos. Que la tarifa de, o el DTOPS esté pagado ya por adelantado. ¿verdad? en la que ustedes pueden hacer eh, uso del DTOPS para pagarlo por un solo día perfectamente si ya está pagado y ya viene pagado puede cruzar por ahí los datos deben de ser puestos en el eis cuando menos una hora antes la razón detrás de todo esto es porque en, sobre todo todos aquellos que están viniendo desde hace mucho tiempo a las conferencias de ley se recordarán que yo les decía que iba a llegar el momento en que el ACE no nos iba a permitir trabajar las entradas si no estaban transmitidas con el tiempo con anterioridad una hora para los embarques regulares, media hora para los embarques fast. El tiempo ya se llegó. La computadora, mi oficial, no me permite trabajar un embarque que lo acabas de crear hace 30 minutos. Okay. Si llega el caso, lo tenemos que mandar a rampas, tiene que esperar a que transcurra el tiempo y una vez que ya transcurra el tiempo ya podemos tocarlo. El seguro debe estar válido para el transporte comercial, solo se permite el conductor del transporte, no hay pasajeros. Y que su visa esté, el documento sea válido, que esté vigente, ¿verdad? Esos son los requisitos para, para pasar por el programa piloto en la, la línea número uno del puente de FAR. Los horarios son únicamente de lunes a viernes. De 8 a 4 de la tarde. 8 de la mañana a 4 de la tarde. Por eso es por lo que están viendo que los carros no transitan en estas horas por el puente de FAR. Es debido a eso, a la, al apoyo que se está dando para tratar de agilizar un poquito más el lote de importación. Entonces, ahorita por eso, hasta las 4 de la tarde ya se abre para carros el, el puente de FAR. Estamos... Las diferentes cuentas en el programa ACE. Ah, como les mencionaba al principio, ah, una idea errónea que la mayor parte de la gente tiene es que el ACE fue creado únicamente para el uso de transportistas, agentes aduanales e importadores. Como ustedes pueden ver en toda esta lista que tenemos aquí, diferentes tipos de cuentas, no es así. ¿ya? Tenemos cuentas para el agente aduanal para el transportista, para el transportista de unión, que esto se utiliza mucho en el norte, aquí casi no lo usamos esto, para el reclamante, el destinatario, para el chofer o tripulación, y yo pienso que eso no lo sabían ustedes, ¿eh? que los choferes pueden tener su propia cuenta en el EIS, ah, exportadores, operadores de instalación, llenadores, operadoras de zona de, de libre comercio, importadores, las barcazas, llenadores de protesta, proveedor de servicios el enviador y por último una cuenta para los afianzadores, para los agentes aduanales. ¿ah? No es nada más el hecho de que el ACE les dé acceso a la cuenta, sino que tienen también acceso a un sinnúmero de entrenamientos que están en línea para los agentes aduanales, de explicaciones acerca de los requisitos, acerca de los permisos con los que ellos tienen que cumplir acerca de la licencia como agente aduanal. Hay un sinnúmero de información que está a la disponibilidad de ellos en el portal de Leis. Yo les puse solamente una muestra para que ustedes vean eh, más o menos el, el tipo de información que Leis les provee al, por el hecho de pertenecer al portal de la aduana. Es, es mucha importación. Por ahí, por ahí alguien ahorita me preguntaba acerca de un entrenamiento. ¿eh? Este es otro ejemplo de la información que tienen los agentes aduanales. Cuando entramos a transportistas, ustedes tienen ahí entrenamiento para la introducción del manifiesto de camiones, almacenar información en la cuenta del portal, añadir choferes. Esto en sí no es otra cosa más que el entrenamiento de cómo crear la cuenta y cómo tener la, la base de datos de leyes bien llenada, bien actualizada, que es otra cosa que les pido por favor y les hago hincapié, y no me voy a casar de hacerles hincapié en todas las sesiones que vamos a tener. Es fundamental que ustedes me mantengan actualizada la base de datos de leyes, por favor. Es, como ustedes pueden ver, parte de los entrenamientos que están para los transportistas están puestos de tal manera que ustedes los pueden estar siguiendo y viéndolos tal y como se presenta en la hoja del manifiesto electrónico. De tal manera que ustedes pueden abrir un entrenamiento en una computadora y abren la laptop y van siguiendo. Hay, hay un entrenamiento ahí para el llenado del manifiesto electrónico y lo puedes estar haciendo paso por paso, siguiendo ahí cada uno. De tal manera que te lleva hasta el grado en el que ya llegas a checar por errores y mandar a la aduana. So, ahí, ahí hay entrenamiento. Les comentaba en la mañana, no importa. Qué tan experimentado seas con el ACE, qué tantos años tengas participando en el programa, cuántos años tengas ya haciendo los manifiestos electrónicos. Siempre hay que volver a lo básico de vez en cuando. Siempre, siempre. Porque esa confianza que tienes por la experiencia que tú tienes a veces te hace que confíes de más y que cometas errores. Entonces, siempre es bueno regresar y darle una refrescadita a todo eso que aprendimos hace 14 años, quizás. Yo me recuerdo ya por el 2005 cuando estábamos comenzando con esto de leyes, entonces esto ya, ya me habla de los 14 años, ¿verdad? Entonces por eso les digo, siempre es bueno volver a lo básico, de vez en cuando ir a refrescar. Yo entiendo otra cosa también, de repente ustedes tienen movimiento de personal, hacen cambio de personal y ya quien se está encargando... En la actualidad de hacer los manifiestos electrónicos, pues ya es una persona nueva, es una persona que no sé qué tanta experiencia tenga con el ley, a lo mejor está aprendiendo, le enseñan ahí más o menos cómo hacer los manifiestos, pero ahí tienes base para darle un entrenamiento. Y es un entrenamiento en el que te está enseñando cómo de verdad es que tienes que hacer la elaboración de un manifiesto electrónico. Y así como hay para el, la elaboración del manifiesto electrónico, hay para muchas otras cosas más. Y la mayor parte de esos entrenamientos ya están en español. Esa es la gran ventaja que tenemos ahí. Muchos de ustedes que han estado viniendo desde el principio se van a acordar de que por allá, por aquellos inicios, trajimos una persona a que les diera una explicación. Es un señor de origen puertorriqueño, se llama Carlos Rodríguez. Él está haciendo la mayor parte de los webinars en español para el programa AIS. Entonces se van a encontrar ahí con caras familiares, caras conocidas, un poquito más de confianza ya. Y es una persona que está bien empapada y, y, y está dando los, los webinars. Aparte de los entrenamientos que tenemos ahí, están los webinars. ¿Ok? ¿Me decía alguien por sí, 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 repetir, ¿en qué de Esto lo puedes encontrar en www.cbp.gov. Con B chiquita. Uh, y luego te vas a la pestaña de intercambio comercial que es Trade. Cuando abres el Trade te vas a buscar el ACE. Cuando eh, encuentras la página del ACE, nomás buscas entrenamiento y ahí está todo. En Training ahí lo vas a encontrar todo. Okay. Ahí hay pff, entrenamiento para lo que tú quieras. Los transportistas de Unión, esto es una cuestión que se utiliza mucho en el norte, aquí casi no, pero es algo muy similar a la cuenta de transportista. El destinatario, ¿eh? pues el destinatario, todo lo que va a hacer es va a poner la información del destino final de la mercancía. Lo, la finalidad de enseñarles todas las cuentas que hay en el eis es para que ustedes vean la flexibilidad que les da el programa, para que ustedes lo configuren de la manera que mejor. Se ajuste a las necesidades de ustedes. Porque Leis no sabe si de repente, la mejor, el agente aduanal, debido a las exigencias del cliente, de la maquila, él quiere hacer todo. Dice: No, 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 yo me encargo de hacer el manifiesto escrito, yo hago el manifiesto electrónico, a ti, transportista, nomás dame tu código alfa, yo lo elaboro, yo hago todo y te entrego el producto terminado. Vámonos, órale. Esa es una opción. Y es válido, ¿no? ¿eh? A la contraria, puede darse el caso de la, de la persona o la agencia, la compañía, el cliente, lo que tú quieras, como le quieras llamar, que te dice, no, 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 no yo lo que quiero es que el exportador ponga su parte, el importador ponga la parte de él, el transportista ponga su parte, la gente va a dar su parte, el destinatario ponga el destino final y todo eso, y que cada quien haga exactamente y de manera precisa lo que tienen que hacer y al último se presenta el producto terminado, que es el manifiesto electrónico y vámonos. Es de acuerdo a la flexibilidad que te da el AIS para hacerlo como tú quieras, como mejor te convenga, como mejor se adapte a las necesidades de tu empresa, a las necesidades de ustedes. Entonces, ustedes lo pueden combinar como ustedes quieran. En este caso, pues el destinatario pon, pondría la información del destino final, dónde va a ir a terminar esa mercancía. Sopas, esta no se la sabía, ¿no? Los choferes, la tripulación puede tener su propia cuenta en el programa. De Los angelitos esos que tienen ustedes ahí de choferes, pueden tener su propia cuenta. ¿Para qué les sirve? Para ellos tener actualizada su información para que estén al pendientes de que ya les toca renovación de esto, renovación del otro, ir al FAS, presentar esto, presentar lo otro, cuestiones de esas. Ellos lo pueden, pueden tener a su propia cuenta. Los exportadores, ¿eh? También el exportador puede tener su propia cuenta. ¿Qué sería la información que estaría poniendo a él? Pues la información de la mercancía original. La, la información de su origen podría los certificados de origen todas esas cuestiones ahí la subiría al sistema y con eso él estaría colaborando ya ahora yo quiero que se re, recuerde nada más una cosa Ay, es una red así media gigante por ahí un compañero en la mañana nos, com, nos uh, compartía que había estado en el uh, seminario del city pat en San Antonio. Y donde les estaban recordando que necesitan ustedes ir tratando su empresa como si su empresa ya fuera a pertenecer a CityPad en el futuro. Y la manera más fácil de hacerlo es irte acostumbrando, es irte, ir manejando como que toda tu cadena de suministro es CityPad. Y como que todos tienen cierta responsabilidad y tienen uh, ciertas cuestiones que cuidar en esto es la forma más fácil de eh, llevar un comercio seguro y tranquilo sin riesgos, ¿ok? entonces acostúmbrense ustedes a manejar su negocio como si su negocio fuera CityPay. Un comentario nada más aquí. <coughs> Haciendo la investigación nosotros para ver cómo podíamos a mejorar el, el tiempo de procesamiento, de qué manera podíamos agilizar el tráfico en el lote de importación, nos encontramos con que la mayor parte de las agroindustrias, agroindustrias de México, están certificadas Citipac. Por las razones que ustedes quieran, en la mañana me dieron varias razones aquí, que las entiendo, en más o menos trato de comprenderlas. La que yo me imaginaba, que les estaba previniendo tomar la ventaja de todo lo que es el sistema CityPad era el tener que usar un transportista CityPad. Que yo pienso que tal vez el transportista CityPad sea más caro que un transportista que no es CityPad. Ese es mi pensamiento, ¿verdad? Personal. Y es una de las razones que me dieron en la mañana. Entonces, tienes que poner en la balanza ¿Qué es más significativo para ti? Ahorrarte, por decir, vamos a poner un ejemplo. El transportista que no es Citipat te cobra 70 pesos. El transportista que es Citipat te cobra 100 pesos. Te estás ahorrando 30. ¿Qué pesa más para ti? ¿Ahorrarte esos 30 pesos o ahorrarte todo el tiempo que te vas a llevar en línea? La mayor parte del tiempo. La línea FAST en el otro de importaciones de FAR está sola. Y nosotros como supervisores tenemos que estarle hablando a los oficiales diciendo, ¿sabes qué? Jala gente regular, jala tráfico regular. Y ellos sacan la mano, le hablan a los choferes que se vengan por la línea FAST. Y entonces ellos ya proceden, se van por la línea FAST y hacen su cruce. La mayor parte del tiempo está sola. Te ahorrarías ahí mucho tiempo. Te llega a tocar rayos. Nosotros tenemos una línea de rayos FAST dedicada. De tal manera que si te llega a tocar rayos, te vas por esa línea, el camión va a ir hasta mero adelante, solo esperar que salgan los dos camiones que están en la bahía checándose y entra luego, luego el FAST. Te llega a tocar inspección, te mandan para rampa. Tenemos aparte un programa que controla todas las rampas. Y si es Citipad el embarque que está llegando, lo van a meter arriba. De tal manera que el primer embarque que van a recoger los inspectores ahí para verificar va a ser el Citipad. Entonces, ¿sí me explico? 30 pesos o todo el tiempo que me voy a invertir ahí. Si me llega a tocar rayos, ¿cuánto tiempo más le voy a agregar? Si me llega a tocar inspección, ¿cuánto tiempo más? Entonces ahí habría que, que ver todo eso. Se los paso al costo para que ustedes también se lo pasen al costo a sus, a sus clientes. La mayor parte de las agroindustrias de México, tomate, cebolla, mango, aguacates, están certificados Citipat y no están tomando ventaja de eso. Ya le invirtieron para participar en el programa, ahora no están recibiendo los beneficios porque dejan fuera una sola cosa de la cadena de suministro, el transportista. ¿Ok? Los operadores de instalación, esto per, uh, pertenece más a la zona de libre comercio, ellos tienen que manejar si una entrada la van a mandar a comercio tienen que utilizar una consumption entry, una entrada de consumo y uh, tienen que de esa manera buscar la liberación de la mercancía de la bodega allá al comercio. El importador el importador pondría la información del cruce y las condiciones en que se va a dar el cruce y todas estas cuestiones. Las barcazas, este tipo de barcazas son muy comunes en el norte de de Estados Unidos y las utilizan mucho para mover mercancía de un punto A a un punto B en Estados Unidos. Los llenadores de protestas, esto pertenece más al departamento de entradas, de entry department, que es donde se hace el pago de los aranceles y todas estas cuestiones. Por favor. Por ahí la semana pasada recibí una llamada de una persona que quería ser Manifiestos electrónicos. Y esto se los paso al costo para aquellos que pagan porque les hagan su manifiesto electrónico. Um, él pidió que le hicieran una cuenta como un llenador de protesta. Y luego me habla y me dice: Es que no veo el campo para hacer el manifiesto electrónico. Es que el llenador de protesta es precisamente para hacer las protestas por el entry summary. Ya cuando vas a pagar los aranceles, que hubo algo mal, que están pidiendo que se les regrese, que se les reembolse, cuestiones de esas. Entonces, ¿en dónde encaja el que él pueda hacer un manifiesto electrónico? Para hacer manifiestos electrónicos para los transportistas, él, estas personas tienen que mandar una carta de intención a la aduana de los Estados Unidos para comenzar. La aduana les va a asignar un pseudo. Código Alfa a ellos, que es el que van a utilizar para ellos hacer los manifiestos electrónicos para otro transportista. ¿Sí me explico? Entonces no es como que cualquier persona que tenga una cuenta en el EIS tiene la, man, la, la facilidad de hacer manifiestos electrónicos. Depende de la cuenta que, que esté sacando en el EIS, son la, las funciones que vas a poner, tener disponibles para ti. Entonces tengan mucho cuidado aquellos que utilizan Proveedores de servicio. Asegúrense, en www.cbp.gov, en la pestaña de Trade, en ACE, en todo lo perteneciente a ACE, ahí van a encontrar una lista de los proveedores de servicio que están aprobados por la aduana. ¿Ok? Si se encuentran, ustedes son un proveedor de servicio, nomás pregúntenle qué es el sistema que está utilizando. Y si no es uno de los sistemas aprobados por la aduana, mi consejo es no se metan ahí. Ustedes saben lo que hacen, pero mi consejo es no se metan ahí, porque esa persona no está autorizada por la aduana. La forma más clara de ejemplificárselos es esta. Estas personas realizan el manifiesto electrónico. Ellos tienen que esperar 15 minutos a que Leis les mande la respuesta de si aceptó el manifiesto o no. Por lo regular, esto es lo que nos hemos encontrado que ellos hacen. Le entregan el manifiesto electrónico al chofer. Vámonos, hijo André. Todavía no pasan los 15 minutos. A los 15 minutos les llega un mensaje, un mensaje de error y les dice, no, no se aceptó tu manifiesto electrónico, tienes un error en tal parte. Ya se fue. El señor no creo yo que se vaya a andar preocupando y, ay, háblale y dile que se regrese o que se pare ahí, que ahorita le corrijo. No lo va a hacer. Entonces llega la aduana y ¿quién va a estar lidiando con el problema? Ustedes. ¿Ah? Porque nosotros vamos a ver que hay un error, te vamos a marcar el error, pues que el manifiesto me lo hizo fulano. ¿Tú crees que fulano nos va a contestar para hacerse responsable de los errores que hizo en el manifiesto electrónico? No, creo yo. Y luego por ahí me platicaron que hay un señor que anda por ahí en la línea de los camiones y te hago tu manifiesto y ahí por ahí se los hace en una b o algo así y ahí se los entrega. Entonces, Hay que tener mucho cuidado quién te hace los manifiestos electrónicos porque a la hora de, la, de las responsabilidades tú eres el que vas a estar lidiando con los problemas. Es, esto es en lo, en lo que encaja esto en los proveedores de servicio ellos tienen que mandar esa carta de intento para poder ser autorizados por la aduana para elaborar manifiestos electrónicos el enviador. Quien envía la mercancía tiene que poner la información original de la mercancía, su origen, los certificados, etcétera, etcétera. Y por último, la cuenta de la, del afianzador. Hasta las personas que les venden a ustedes las fianzas, los bonds, ellos pueden tener su propia cuenta. Todo esto es con la, proveerles a ustedes de una flexibilidad en la que cada uno puede poner su granito de arena. Al último, todos granito, esos granitos de arena se juntan, se hacen una masita, se transforma en el producto terminado, que es el manifiesto electrónico, que eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿ok? El cómo se haga es cuestión de ustedes. Ustedes lo van a moldear, ustedes lo van a acomodar, a configurar de la manera que a ustedes les sea más fácil. El, el problema es que llegue el producto terminado a nosotros. Eso es lo que nos interesa, ¿ok? Preguntas, dudas, críticas, quejas, comentarios, chistes, ¿nadie? Válgame Dios. No me resta más que pedirles por favor su cooperación, sobre todo los que me pidieron mucho que les hiciera hincapié, fueron los compañeros del Departamento de Agricultura, en que les desglosen por favor y les marquen por favor ahí cuántos kilos en cada producto. Todo esto para tratar de evitarles que ustedes pierdan un poquito más de tiempo. Siguen haciendo hincapié a esos angelitos suyos que no pierdan tanto tiempo. Hemos tenido que estar patrullando uh, las rampas ahí nosotros, es tener que establecer unos sistemas un poquito más estrictos en cuanto a ellos deambulando por ahí por las rampas del, de la aduana, porque realmente nos dimos cuenta que había choferes que se les entregaba la salida y todavía 45 minutos después andaban ahí cotorreando, porque no, no le puedo hablar de, o describirlo de otra forma. ¿no? Estaban ahí platicando con los muchachos, este, por ahí platicando de sus cosas y cuestiones de esto, estoy perdiendo tiempo nada más. Entonces, a nosotros también nos atrofian porque ese espacio de rampa que él está usando no se mueve rápido, no lo puedo yo utilizar para alguien más. Entonces, ahí les pedimos todavía su cooperación en eso. Créanme que les agradezco bastante el que hayan venido, porque por primera vez estamos entregando lo que es el directorio de los errores del manifiesto electrónico, que esa es una herramienta que yo pienso que les va a ayudar a ustedes mucho al elaborar sus manifiestos. Si se encuentran con un error, chequenlo por favor ahí y ahí les va a decir cómo corregir el error. De cualquier manera, pueden seguir contando con un servidor, si es que me encuentran en el lote de importación. Ahí estoy a sus órdenes, les agradezco mucho el que hayan venido y ustedes se merecen un aplauso.